La Asamblea Departamental de Arauca instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias. Este periodo se realizará control político a los secretarios y también el estudio del presupuesto para la próxima vigencia. Así es, hemos instalado el tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, en el cual vamos a tocar varios temas importantes, fundamentales para el departamento de Arauca. En la función del tema de control político, ustedes pudieron percibir lo que se viene en el ejercicio de la Asamblea Departamental, grandes debates en los cuales estaremos revisando cómo avanza la ejecución del plan de desarrollo en el cumplimiento de metas, cómo avanza la ejecución presupuestal de recursos propios, pero también vamos a pedirles cuentas a los secretarios y gerentes de entes descentralizados, cómo avanza la ejecución de recursos de regalías, que si bien es cierto no aprobamos nosotros, eso no nos desprende de la facultad de poderles hacer control político. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Willington Rodríguez, manifestó que también se le dará control político a los secretarios para verificar qué gestiones han hecho a nivel nacional. Pero va a tener un insumo adicional ese ejercicio del control político, y es revisar qué gestiones, qué recursos de orden nacional han gestionado los secretarios y gerentes de entes descentralizados, entendiendo que esto fue una directriz que impartió el señor gobernador para que cada uno de los secretarios no solamente ejecutaran el presupuesto local, sino que además de ello pudieran gestionar recursos de orden nacional para el departamento de Arauca. El líder político aseguró que varios diputados del departamento de Arauca presentarán algunos proyectos a la Duma departamental. Pero también en temas de aprobación de proyectos de ordenanza, se han anunciado varios proyectos de ordenanza por parte de los diputados de iniciativa de ellos que se van a presentar, y vendrán algunos proyectos de ordenanza de la administración departamental, lo anunciaba el gobernador, unos que comprometen vigencias futuras para poder adelantar el tema de la interventoría del proceso de gasificación para el departamento de Arauca. Y viene, como bien lo dice usted, Carlos, el proyecto de ordenanza del presupuesto de la vigencia 2022. Tendremos todos los esfuerzos concentrados en este proyecto para poder entregar la mejor herramienta que permita satisfacer las necesidades de los distintos problemas que hoy tiene el departamento de Arauca. La Asamblea Departamental tendrá la responsabilidad de la elección del Contralor Departamental de Arauca y también la Secretaria General de la Asamblea. Pero en la facultad electoral tenemos también que elegir al Contralor Departamental para la vigencia 2022-2025 y el Secretario General de la vigencia 2022. Esperamos ajustar todos estos procedimientos, como lo hemos hecho, a los cambios normativos que han surgido, al acto legislativo 04 del 2019 y a la resolución 728 del 2019, expedida por la Contraloría General de la República, con la cual ya hemos iniciado formalmente la convocatoria a los interesados a participar a la elección del proceso de Contralor Departamental, quienes tienen término del 11 al 15 de octubre para presentar sus propuestas, y será la Universidad del Atlántico, una universidad pública acreditada en alta calidad, quien se cargue de adelantar todo el concurso hasta la conformación de la terna para el caso de Contralor y de la lista de elegibles para el caso del Secretario General de la Asamblea Departamental. También le harán acompañamiento al gobierno departamental en los programas Construyendo Gobernanza.